Bueno, el diablo está a la derecha, ¿ya? Ahora el sol se ve mejor. Y Dios dijo esto como por lo que está viendo. ¿Qué pasa? Que ellos, bueno, yo no sé por qué, bueno, lógico, pues no quieren que aumente la cantidad de dinero que tengo, aunque sea lo poco que reciba. Y bueno, miren cómo está el sol, ahora sí salió bien. Ya, y Dios me dijo que haga la nota de Génesis sobre la escalera que se hizo, que tiene un inicio en el cielo y un pegado a la tierra. Bueno, Génesis lo va a especificar mejor. Pero ¿qué pasa? Que la máquina dejó de funcionar. Y ellos lo vieron, ahora la han anulado, la han apagado. Ven ahí, porque dicen ellos que la máquina, cuando se pasa la botella, se queda trabada acá en el ingreso. Y cuando se queda pegada, no deja pasar más máquina y esto se traba, entonces se cierra. Y cuando la primera vez que pasó la pieza por ahí y la desvió por otro lugar. Pero bueno, esto es control de las máquinas, ¿no? Controlan las máquinas y hacen que no se cierre. O sea que se perdió esto que está acá y dicen que mañana lo van a reparar y que hoy día no. ¿Ya? Y esto por lo que yo les estoy diciendo de que Dios me dijo la nota de Génesis. Bueno, yo les comento, les subo el video, ya terminé. Bueno, eso se perdió. Mañana se guardará para mañana. Esas botellas no pasaron, dicen que no las recibe. Y otras botellas no pasan porque la máquina ya se trabó. Bueno, me han hecho demorar. Eso es lo que ha pasado también, ¿no? Han demorado todo esto y esta es la hora. 11 de la mañana, ¿ves? Es que las revelaciones de Dios pues son claras, ¿no? Miren cómo sale el sol ahora. Ya, y esto es una verdad, pues Dios está poniendo las cosas, dijo que ya los va a poner de rodillas. Ya, y ellos están asustados, pues, ¿no? Esta mañana no quisieron que yo publique más cosas y la cosa está así, bueno, está un poco tensa. Es que en verdad hay mucho dinero, pues, ¿no? Y ellos utilizan el dinero para crear este nuevo orden mundial. Y este nuevo orden mundial está enviando todos a la calle. Bueno, lo que sucede en Florida es que ya han arrestado a varios, lo que yo poco escuché. Y piensan hacer así ya en Kansas, también han copiado lo mismo que en Florida. Y se va a extender a otros estados y bueno, quedarse solos acá en el país, pues, ¿no? Eso es lo que yo veo, ¿no? Y como a mí no me dan documentos, ya pues la cosa está muy tirante, ¿no? Y bueno, voy a arreglar esto 11 de la mañana y ya terminé. Creo que se cobró, vamos a ver cuánto se cobró. No quieren dar más, pues, ¿no? Pues no hay mucho, pero bueno, pues no. Ah, ustedes saben cómo es esto. Estoy sacando los recibos para que lo puedan ver. No se recibe nada, pero bueno, será pues cuestión de las botellas que pase o qué significarán, o yo no sé, revelaciones, o pero menos de $4 hemos recibido. Eso es lo que hay ahora. Bueno, uno de los recibos dice 35 centavos. El otro acá dice $2. Y el otro 5 centavos. Ya 2.25. $2.40, tres recibos. Eso es lo que se cobró, no es nada, bueno. Pero bueno, eso es lo que está pasando ahora. Y ya salió el sol ahora sí. Es
que ya lo va a poner de rodillas. Yo veo el mensaje esta mañana temprano y yo se lo publiqué, escrito, y ya lo va a poner de rodillas ya. Es que en verdad, bueno, si Dios dice que lo retiró del cielo y arriba, pues para esta fecha dice que el cielo, pues los habitantes de arriba han aumentado mucho más, las condiciones de vida es mucho mejor. Y la prueba de eso es que, bueno, yo lo estoy viendo, ¿no? A mí me han puesto un chip en la cabeza, yo mantengo una comunicación con toda gente y yo no me preocupo mucho, no me altero, tomo las cosas con calma y eso Dios demuestra, pues, que arriba las condiciones de vida son superiores a las de acá abajo. Ya, y pero ellos están pugnando, pues, por esto del que les parece a ellos formidable que el cerebro lo hayan desarrollado de tal manera que puedan controlar todo lo que existe en la tierra. Pero si Dios les da un ejemplo conmigo, entonces deben entender esto, ¿no? Que esto no es nada para lo que se compara con lo que viene, ¿no? Mire la manito, cómo la pone la mano él. Ay. Bueno, hay oposición, pues, ¿no? Y están equivocados, pues, personas mayores están luchando por este nuevo orden mundial, es lo que estoy viviendo, ¿no? Porque a ellos les conviene, porque ellos les han prometido transhumanismo. Y bueno, si yo estoy acá con un chip que es la base del cambio que ellos han escogido, bueno, yo pienso que se han equivocado, ¿no? Porque si yo puedo reírme de los que dicen que han creado esto y les parece muy bueno, bueno, claro, comunicarse con tanta gente sin conocerla debe ser bueno, ¿no? Bueno, yo lo experimento, pero no al 100%, pues, ¿no? Yo solamente lo veo por lo que yo me hablo con ellos y me escuchan, y eso es lo que yo sé. Pero ¿qué habrán hecho más para que ellos estén detrás de esto, no? Bueno, yo me extendiendo, voy para allá al cuarto y miren cómo está el sol, ya salió completamente bien. Le subo los dos videos, ¿ya? O tres, tengo que reportar también.